buenas a todas, compañeras. Bienvenidas a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Y bueno, ya ha llegado el día de enseñaros por fin cómo ha sido la creación de la primera parte del hardscape de este acuario. Voy a dividirlo en dos, ya que la primera parte ha sido un trabajo completamente con roca y la segunda parte va a ser un trabajo con madera, con la realización del fondo, que como veis ya lo estoy montando y ya estoy grabando también. Y bueno, lo primero, quería pediros perdón porque no me da tiempo a más, o sea, llevo un mes más o menos montando el hardscape del acuario y esto parece que va para largo. Yo quería dejarlo hecho antes del mes de agosto, pero no sé si me va a dar tiempo, ¿no?, a plantarlo y a dejarlo todo listo. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Quiero tomarme mi tiempo porque creo que es un trabajo que hace mucho tiempo que quería hacer y por eso me está llevando mucho tiempo. Pero lo estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando cada día de trabajo con este acuario. Y bueno, pues este acuario, lo que vais a ver es un montaje, un hardscape realizado con roca, ¿vale? Con roca a mano. Lleva aproximadamente entre 55 y 60 kilos de roca a mano. Lleva unos 20 litros de grava volcánica, que he lavado bastante bien para que no suelte mucha porquería. Va metida en unas mallas. Luego hemos utilizado también 21 litros de sustrato Amazonia Light. He utilizado el Light ya que no va a tener una cantidad de luz muy grande este acuario. Como vais a ver, la pantalla Twinstar está muy alta y por tanto no va a tener demasiada luz. Y vamos a poner también, bueno, o hemos puesto ya unos 7 litros, 6,5, 7 litros de sustrato o de arena cosmética de JBL, que es la Zanzibar Orange, que la verdad es que es una arena que me gusta mucho y tenía muchas ganas de probar. Deciros que es un acuario que, bueno, yo no lo denominaría de paisajismo, pero sí que es verdad que sigue normas de paisajismo. He trabajado un poco buscando los tercios del acuario, los puntos dulces del acuario. Y bueno, no me atrevo a decir que es de paisajismo, ya sabéis que tengo mucho respeto por aquellos que se dedican a este mundo del paisajismo acuático. Y yo no soy más que un aficionado, así que nada, estoy tratando de hacer mi primer acuario paisajista, digamos, lo entrecomillamos, ya sabéis. Y bueno, pues espero de verdad que os guste mucho. Y si os gusta el montaje que hemos hecho, pues ya sabéis, darle muy fuerte al botón de like, me comentáis lo que queráis en los comentarios y lo compartís para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y nada, de verdad, os doy las gracias por seguir este proyecto desde el inicio. Y os mando un abrazo muy fuerte a todas. Un saludo, compañeras.
Mm.